En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por traerme de nuevo y permitirme seguir disfrutando tanto Error Tipo 2. Para aquellos que no lo sepan, como diría Mirta, el público se renueva. Entonces, el Error Tipo 1 es cuando uno hace todo bien y le sale mal. El Error Tipo 2 es cuando uno hace todo mal y le sale bien. Convengamos que, en principio, los economistas no son personas muy populares. Si no, pregúntele a Kachanowski, que no puede juntar ni dos personas. Ni que hablar de sus acólitos, más envidiosos todavía. Digamos, pero además, un economista con formación matemática, especialista en crecimiento en un país enfermo de keynesianos y encima liberal en un país de zurdo. Error Tipo 2. Muchas gracias a todos ustedes. Lo que yo les voy a contar es lo que es mi historia de amor con las ideas de la libertad. Es una historia que tiene tres capítulos. El primer capítulo, como todo economista, y que no era un pelotudo keynesiano, siempre tuve pasión por los datos. Y la verdad que la superioridad en términos cuantitativos del capitalismo era verdaderamente abrumadora. O sea, no había nada con qué darle. Aún así, todavía pareciera que en la Argentina el muro se cayó y en lugar de aplastar a los zurdos, aplastó a los libres. Una cosa verdaderamente rara. Si hasta tenemos pelotudos pidiendo por reforma agraria. Casi que si estuviera todavía el muro de pie, ese pelotudo saltaría del lado del este. Tomá, Grabois, la concha de tu madre. La segunda parte de la historia es que cuando caído el muro y las ratas rojas, zurdas, querían meterse en algún lado, empezaron a cuestionar que el sistema era injusto. Consecuentemente, la segunda parte de esta historia tiene que ver con todo lo que fue descubrir que el capitalismo es el único sistema que es justo. Y como si todo fuera poco, el flechazo final vino del lado de la superioridad estética. Por lo tanto, a lo largo de toda esta presentación, lo que voy a hacer es tratar de mostrarles los fundamentos de esa historia. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Estado es una organización criminal. ¿Y qué es peor que la mafia? Porque por lo menos la mafia tiene códigos. La mafia cumple. En cambio, estos no. Además, también se financian con una fuente coactiva de ingresos. Por lo tanto, los políticos son unos ladrones, porque viven de ese robo. Y se ve con claridad, desde que vino esta farsa de democracia, los únicos que progresaron fueron los políticos, y nosotros estamos cada vez más pobres. Entonces, lo que hay que comprender en primer lugar es el origen y la definición de los impuestos. El término impuesto fue acuñado en la época en donde un reino dominaba a otro. Es decir, era una suerte de reflejo de la esclavitud. De hecho, el origen de la palabra tiene que ver con la coacción. Es decir, ustedes pagan porque si no, le rompen la cabeza de un palazo. Entonces, lo primero que uno debe entender acá es que el impuesto es un robo. Entonces, supongamos el caso donde viene una persona, su vecino,
y le dice, che, dame el 50% de tus ingresos. Y ustedes le dicen, ¿por qué? Ah, porque yo quiero. Entonces, evidentemente, lo van a sacar a patadas. Al otro día viene con un papel y dice, dame el 50% de tus ingresos. Pero te dije que no. Y entonces le dice, no, bueno, pero ahora tengo un papel firmado que dice que me los tenés que dar. Entonces el punto es, ¿y quién te lo dio? ¿Quién lo firmó? Yo. Entonces, obviamente, lo sacan a patadas. Al tercer día vuelve el vecino con el mismo papel y con un muchacho grande como Shaquille O'Neal con un bate en la mano, y mientras que le dice que le tiene que dar la mitad de sus ingresos, el muchacho golpea el bate en la mano. Miren, entre eso y lo que hace el Estado no hay ninguna diferencia. ¿O acaso ustedes vieron que esas mierdas humanas que están en ese edificio tan lindo de cúpula verde, cuando llega el momento de subirnos los impuestos, alguno dice, no, jamás? Siempre, digamos, para votar, sacarnos plata del bolsillo, siempre están de acuerdo. Entonces, la realidad es que si además no pagamos, vamos presos. Entonces, lo que debería quedar claro es que efectivamente el impuesto es un robo. Después hay otra cosa que a mí también me subleva, me irrita, y tiene que ver con mis colegas. Cuando empiezan con eso de que el impuesto óptimo. Digo, verdaderamente parece una cargada. Si pudiéramos poner, porque vamos a hacer el equivalente, y me tienen podrido también, digamos, los economistas con sus funciones cóncavas para encontrar un máximo. ¿Máximo de qué? Entonces, el argumento, yo podría decir, en cierta equivalencia, supongamos que estamos todos de acuerdo con el respeto de la vida. Y estamos todos de acuerdo que el asesinato es malo. Según estos hijos de puta, quiere decir que hay un nivel de tortura óptima. ¿Por qué no se van a la concha de su madre? Por eso, desde mi punto de vista, la visión correcta es la visión que aporta Rothbard. La verdad que me cobren un impuesto mejor, peor, o que se llame más o menos distorsivo, la verdad que me importa un rábano. Lo único que me termina de importar al final del día es cuánta plata me queda a mí en el bolsillo. Porque qué me importa el nombre del impuesto que le pongan si al final del día, digamos, o sea, será mucho más eficiente. A ver, para ponerlo bien ridículo, en el mundo neoclásico de derivadas, los impuestos de suma fija son óptimos. Ahora sucede que si se les ocurre, entonces podría ser el 100% de mi ingreso. Vaya optimalidad. O sea, verdaderamente, digamos, yo no sé si son cínicos o digamos qué. Bueno, sí, tengo una definición, pero bueno. Pero como seguro a lo largo de la conferencia los voy a putear varias veces a estos soretes, digo, decirles hijo de puta ahora es como que es muy temprano. Entonces, y después lo que tienen que entender es la cuestión vinculada a los intereses de los políticos. A los políticos no les interesa nada de ustedes, nada. Ustedes son solamente bestias que pagan impuestos para ellos. Es decir, lo único que le importa es que ustedes paguen impuestos, nada más. Y probablemente el mejor ejemplo que a mí se me ocurre de esto es el caso de Al Capone. O sea, porque la verdad es que Al Capone era un héroe. Y sin embargo está siendo estigmatizado por todo el cine.
Es más, son tan hijos de puta que le hacen películas en honor a Elliot Ness. Porque ¿qué era, digamos, básicamente Al Capone? Al Capone era un trader. Lo que pasa es que un día a un hijo de puta se subió a la poltrona y se le ocurrió que la gente no tenía que tomar alcohol. Entonces pusieron la ley seca. Evidentemente, ¿eso qué es lo que hizo? Creó una oportunidad de negocio y Al Capone la descubrió. ¿Por qué? Porque básicamente había gente que podía producir el alcohol y ahora, por culpa de la restricción, no lo podía hacer. Es más, se perdían puestos de trabajo. Y también había gente que quería tomar alcohol y no podía. Básicamente, ¿por qué? Porque estaba la ley seca. Entonces, ¿qué es lo que hizo Al Capone? Como todo trader, fue y le compró a los productores y se los vendía a los barrachines de Chicago. O sea, fíjense, mejoraba la calidad de vida de los productores, mejoraba la calidad de vida de los borrachines, todos felices. Pero claro, obviamente esa actividad era una actividad riesgosa. Y como Elliot Ness era muy eficiente, obviamente el negocio era muy riesgoso. Por ende, ¿qué requería? Altas tasas de retorno. Y claro, altas tasas de retorno en un negocio riesgoso acerca a gente peligrosa que resolvía sus cuestiones a los tiros. Entonces el pobre Al Capone fue tildado de traficante, fue tildado de asesino, todo por culpa de una regulación estúpida. Ahora, ¿alguien se acuerda por qué fue preso? Por no pagar impuestos. Es decir, ustedes pueden ser asesinos, pueden ser traficantes, pueden ser cualquier cosa, pero no se metan con la de ellos. Acá la única vaca sagrada es el culo de los políticos. Lo otro que tenemos que comprender es que las regulaciones del Estado siempre producen daños. Produce lo que llaman daños directos y daños indirectos. A ver, el daño directo en este caso era muy claro. Los productores de alcohol no podían producir, no podían vender su producto. Y ahí se generaba un daño indirecto. ¿Por qué? Porque no podían contratar gente para producir un producto que nadie podía comprar. Por lo tanto, esa gente se quedaba sin trabajo y se caía la demanda de otros bienes que esta gente quería demandar. Y por otro lado, los borrachines no tenían alcohol. O sea, entonces terminaban, digamos, gastando la plata en otra cosa. Entonces, la realidad es que cada intervención del Estado siempre produce daño. Entonces, vamos a ver las formas de intervención del Estado. La primera forma de violencia que ejerce el Estado es lo que se llama la violencia autística. Es la que aplicaron en Rusia en 1917, a ese lugar que todavía el pelotudo de Grabois no llegó. La historia era más o menos así. O ustedes hacían lo que los bolcheviques querían, o podían tener tres destinos. Si tenían mucha suerte, les tocaba Siberia. Si eran menos afortunados, los mataban. Y de última, digamos, si ustedes por algún motivo no eran para ser asesinados, porque eso generaba un problema, y necesitaban mostrar que estaban vivos, le hacían una lobotomía. Y a cambio de eso no había nada. Era, ¿te gusta o te gusta? El segundo tipo de violencia
es lo que se llama la violencia binaria. Y ahí hay básicamente dos tipos de violencia. Una es el cobro de impuestos, el cual claramente es un robo. Es decir, es un cercenamiento del ingreso. Y el otro tipo de violencia binaria es el gasto público. ¿Por qué? Primero, porque el gasto público nunca se va a dar donde ustedes querrían que se dé. Porque, ¿para qué, digamos, o sea, va a existir entonces ese gasto si ustedes ya estaban gastando en eso? Igual eso podría pasar porque vieron que a los políticos les encanta que le pase el dinero por las manos. Y como las tienen tan porosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando tienen el gasto público produce un daño entonces en términos de que le están quitando impuestos, le están quitando ingresos. Es decir, ustedes disponen de menos cantidad de opciones de venta, para decirlo de mejor manera. Y al mismo tiempo, cuando el Estado recibe ese monto de recaudación, lo gasta en bienes. ¿Y qué es lo que sucede? Modifica los precios relativos. Al modificar los precios relativos, hay algunos empresarios que le puede llegar a ir muy bien. Si no, miren lo que pasa en el sector de la construcción. Y hay otros que les va a ir mal. Entonces, eso produce dos daños. No solo el daño que produce en ese periodo, reasignando recursos, haciendo caer el bienestar de los consumidores, cercenándole las libertades, reasignando los recursos, sino que además manda empresas a la quiebra. Y como si todo esto fuera poco, estos daños no solo tienen efecto hoy, sino que también van a tener efecto en el futuro. Por lo tanto, termina perjudicando la tasa de crecimiento de largo plazo. Si quieren un buen ejemplo, tienen Argentina. Cuando en 1853 el gran Juan Bautista Alberdi Ustedes se dan cuenta que este es un país de loco, ¿no? En Rosario al hijo de puta asesino le hacen monumentos, homenajes, digamos, cada lugar de mierda donde pisó ese hijo de puta, por poco hacen una fiesta. La casa de Alberdi acá es una placa en la pizzería. Por eso estamos cada vez peor. Entonces, básicamente, ese proyecto se puso en marcha a partir de 1860. Y luego de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en el país más rico del mundo. Después, en la primera parte del siglo XX, oscilamos entre los 5 mejores. Después vino Irigoyen en el 28 y empezó a hacer todas las cagadas socialistas habidas y por haber, arrancando con la ley de alquileres, avanzando sobre los derechos de propiedad de los locatarios. Después vino el golpe y continuó haciendo macanas. Dentro de esas macanas creó esa basura llamada Banco Central de la República Argentina. Para que todas esas macanas, a partir del 46, se llevaran a la enésima potencia. Bueno, hoy somos país número 65. Estamos entre los peores países de libertad económica. Y si no damos un giro hacia la libertad, como dice mi gran amigo Gustavo Lázari, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. El otro tipo de violencia es lo que se conoce como violencia triangular. Es decir, es cuando el Estado, por ejemplo, controla precios o cuando el Estado regula cantidades. Pero a eso a nosotros los argentinos nadie nos va a ganar. Hemos regulado precios y cantidades juntos. Una de las cosas que suelo contar es, mire, los economistas sabemos muy pocas cosas,
Pero una de las pocas boludeces que sabemos es que si uno tiene tipo de cambio fijo y emite dinero, caen las reservas. Entonces, el famoso 54% hizo que la señora Marcó del Pont, que se dedica a dar clases de antimonetarismo, como si la inflación, no sé, cayera de los árboles. En ese contexto, se patinó 7.000 palos verdes. Y la señora, la bipolar de Tolosa, consiguió 54%. En ese contexto, se hablaba de la sintonía fina, pero no contaban con él, con Koinor, poderoso el chiquitín, con Axel, el enclenque Kechirov, el que besó la lona después de un terrible mamporro de Virginia Gallardo. Entonces, al señor Axel Kicillof, un pelotudo de dimensiones colosales, que dice que la Unión Soviética se cayó porque no manejaban el Excel. Es decir, el muchacho ignora que junto a los Estados Unidos tenían los mejores matemáticos del mundo. Podían mandar cohetes al espacio, pero según él no podían invertir matrices. ¡Qué pelotudo! Pero entonces, siempre a él le gustaron los controles y los tipos de cambios múltiples y todo. Y arrancaron con un par de tipos de cambio. Y con la diferencia entre el oficial y el paralelo de 10%. Así que imagínense cómo estamos ahora que tenemos 30. Veo que ahí ya no se ríen tanto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Entonces, no solo controlaba el precio, sino que además controlaba la cantidad. Entonces, se generaba un exceso de demanda en el mercado de divisas. Había gente que quería comprar a ese precio un montón. Y había gente que a ese precio no quería vender. Entonces, básicamente ese exceso de demanda de divisas se traducía en un exceso de oferta en toda la economía. Y eso significaba precios bajos para los bonos, esto es, altas tasas de interés. Eso llevaba a la caída del consumo y llevaba a la caída de la inversión, lo cual generaba un exceso de oferta en el mercado de bienes que derivaba en una caída de la producción per cápita. No solo eso, sino que además eso hacía caer la demanda de trabajo, motivo por el cual había un exceso de oferta de trabajo, por lo cual no solo se perdían puestos de trabajo, sino que además caía el salario real. Pero Axel Kicillof tiene solución para todos. En 4 años metió 1.400.000 empleados públicos. Entonces, ¿qué pasaba? El déficit fiscal era cada vez más grande. Como no lo podía financiar con deuda, lo financiaba con emisión monetaria. Y como esos pesos se querían ir del sistema y no podían, apareció un problema que se llamaba sobrante monetario, que llegó a ser 5 puntos del PBI o más. Y cada vez que ocurrió eso en la historia argentina, el resultado fue tremendo. Porque cuando pasó, en el año 59, soltar ese cepo, la inflación saltó del 20 al 120%, con caída de 6 puntos del PBI. Cuando pasó en el 75, en el Rodrigazo, una de las cosas que pasó fue que la tasa de inflación pasó del 30 al 180 y en el peor momento la actividad cayó 6%. Y eso fue lo que dejó. Es interesante porque esa bomba del que parte estaba enmascarada en el dólar futuro, donde había 23.000 millones de dólares atrapados ahí, esperando salir a comprar dólares. Y les voy a contar una historia. Total, ya pasó un largo rato.
Sturzenegger fue el único funcionario que se pudo tener una más o menos reunión razonable con el que era el presidente del Banco Central en aquel momento, que dejaba las reservas netas en terreno negativo, es decir, con lo cual tenía reservas prestadas que se las había patinado, y tenía de cash solamente 1.500 millones de dólares. O sea, nada. Y cuenta la historia que cuando Sturzenegger fue y le preguntó por la situación, las malas lenguas dicen que Vannoli le dijo: tenés 1.500 millones de dólares cash y tenés vencimientos por 23.000 millones a los 15 días que asumís. Bienvenido a la hiperinflación. El hijo de puta se levantó y se fue. Aviso, porque ese pelotudo, hijo de remil puta, hoy sigue hablando sobre lo que hay que hacer. Es el mismo que dice que el peso es la soberanía. O sea, que para esos hijos de puta la soberanía es robarnos a cada uno de nosotros y rompernos el culo con la inflación. Increíble, porque, digamos, Sturzenegger evitó esa catástrofe y aparecen los pelotudos y dicen: ay, mirá todo lo que acumuló de Levac. Sí, boludo, ¿qué querés que haga? Si Pratt Guy le dijo: ay, el money overhead no existe. O sea, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si no hubiera sacado toda esa guita del mercado? Hubiéramos tenido una hiper del 500%. Es decir, este gobierno debería haber llevado sistemáticamente en andas a Sturzenegger. Sin embargo, lo echó. ¿Para quedarse con quién? Con Marcos Piña. Aparte, ese muchacho debe tener algún problema con los economistas, ¿no? Porque fíjense, cuando arrancaba el gobierno tenía a Melconian con un plan consistente y se quedó con el vendehumo keynesiano de Pratt Guy. O sea que a Melconian lo cagó antes de arrancar. Después lo echó a Pratt Guy, pero no por hacer mal su trabajo. Lo echó porque tenía alto perfil. Después lo echó a Isela Contratini. Hizo bien su trabajo en aerolíneas. La echó. Como si fuera poco, después se llevó puesto a Melconian. Después se llevó puesto a Sturzenegger. Y como si fuera poco, después se llevó puesto al inútil de Duchovne. O sea, ese pibe algún problema tiene. Lo otro que también me irrita muchísimo es cuando aparecen estos colectivistas diciendo: no, porque esto lo hacen mal, hay una forma de hacerlo bien. Algo como lo que definió en algún momento Hayek en su último libro como la fatal arrogancia. Es decir, entonces este gobierno vino y dijo: no, el problema es que los CAE eran chorros y nosotros lo vamos a hacer bien. Bueno, para eso tengo una noticia pésima. No hay forma que el Estado lo haga bien. Siempre lo hace mal. Y fíjense esto. Friedman decía: hay cuatro formas de gastar. Ustedes pueden gastar su dinero o el de otros, o pueden gastar en ustedes o en otros. ¿Cuál es la mejor forma? Gastar el dinero propio en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno sabe muy bien lo que quiere y uno tiene muy claro cuánto le costó ganarlo. Para que se den cuenta de esto, supongan que, no sé, yo les pongo un agente fiscal al lado de ustedes para que gaste la plata en lo que ustedes quieren. Caso hipotético que con los políticos de mierda que tenemos jamás se va a dar. Pero vamos a hacerlo solo por el mero supuesto de pensarlo. Siempre van a estar peor. ¿O creen que la gente ese que está caminando al lado de ustedes gastando lo que ustedes quieren es gratis? Se dan cuenta que ni en ese caso lo puede hacer bien. La segunda forma de gastar es gastar la de uno en otros.
¿Qué van a tratar de hacer? Minimizar el costo. ¿Y cómo sería ese caso? Y tienen que hacer un regalo. ¿Y qué hacen cuando hacen un regalo? Tratan de quedar lo mejor posible, gastando lo menos posible. Es decir, con lo cual claramente no es una forma eficiente de gastar. Después hay otra forma de gastar, que es gastar la de otros en uno mismo. Esa es buenísima. Miren, por cuestiones de mi vida profesional, en una época, yo viajaba mucho. Después lo dejé de hacer porque, digamos, lo extrañaba tanto a Conan que no podía viajar. Entonces perdía peso porque no quería comer, lloraba. Imagínense ahora que tengo además a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. O sea, tengo un ejército de leones en casa. Ahora se me complica un poco más, pero la tecnología me permite verlos desde otro lugar también. Entonces, yo viajaba mucho y un día me encuentro en el aeropuerto con un director de una compañía. Entonces, era buenísimo porque, claro, cuando ya llaman a embarcar, entonces me empezó a dar una cátedra de por qué él no viajaba ni siquiera en ejecutiva. Viajaba en primera. Entonces me explicaba por qué. Yo escuchaba. Lo interesante es que, claro, era tanto lo que viajaba que llegó la época de vacaciones y me lo volví a encontrar. Ahí estaba con su mujer y con los críos, todo. Pero entonces, nada, me imaginé que cuando llegaba el momento viajaban todos en primera. No, todos al gallinero. No, lo más loco de toda la historia es que me vino a explicar la lógica de por qué eso. O sea, evidentemente no había nada que explicar. Cuando, ¿saben qué? Ya lo dije una vez de lo de Fantino. Con el culo ajeno somos todos putos. Ahora, habiendo analizado todo esto, está claro que hay una forma que es la peor de todas las formas de gastar, que es gastar la de otros en otros. Algo que se llama estado del bienestar y que debería llamarse estado del malestar. Es decir, no hay forma que funcione bien. ¿Cómo ustedes van a esperar que alguien que no es responsable de lo que está gastando, que no tiene que ver con su satisfacción, pueda funcionar bien? Va a despilfarrar, va a gastar mal. Siempre. ¿Quieren un ejemplo? El pelado Larreta. Mire, hay un montón de calles, por ejemplo, la de mi casa, que está hecha mierda. Pero él agarró Córdoba, que estaba impecable, y la hizo de vuelta. Porque el criterio estético que tenía que tener era otro. Porque había que hacer un carril de que no sé qué cosa. Entonces la hizo de vuelta. Lo peor de todo es que después cambió de criterio estético. Y la volvió a hacer. La pregunta es, si pelado hijo de puta, si fuera con la tuya, ¿harías lo mismo? O sea, es más, cuando ustedes toman la crónica de la época, era toda una gloria haber agrandado la calle Corrientes. La ciudad de Buenos Aires está atestada de autos y es la chica. Me imagino que debe estar buscando la reelección para después volver a agrandarla. Un día, digamos, estaba en el programa de Mirta y dije que no lo soportaba la reta de tan keynesiano que era. O sea, ¿qué hacía? Rompía las calles de noche y las hacía de día, ¿para qué? Para que vieran que hacía obras, en lugar de devolvernos los impuestos. Así que qué bueno. Pero otra cosa que me irrita mucho es cuando hablan de la corrupción. Con el tema de los cuadernos, todo el resentimiento, toda esa
basura zurda que les cuelga un montón, salió a la luz. Y los zurdos empezaron, porque ahora son los empresarios los que van a pagar. A este tema no me llamaron muchas veces para discutir. Fui dos o tres veces y me sacaron del mapa. Porque mi hipótesis o mi argumento es que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Digo, nadie pudo superar la prueba del ácido, que si ustedes quieren y tienen respuesta, la acepto. Y es, si la obra pública fuera cero, ¿cuánto se podría pagar de coimas por obra pública? ¡Exacto! O sea, no se podría pagar nada. O sea, sin obra pública no habría coimas por obras públicas. Entonces me dicen, no, bueno, pero en el sector privado hay. Sí, puede haberla, pero el mismo proceso de mercado la limpia. Porque ¿cómo funciona? Suponga que ustedes tienen en una empresa un empleado infiel que coimea con un proveedor. Entonces ustedes terminan pagando por ese bien más caro de lo que corresponde. Por ende, ustedes tienen menos rentabilidad que la que tendrían que tener. Esto quiere decir que podría aparecer otra empresa y podría ofrecer el mismo producto a un precio más bajo, o al mismo precio un producto de mejor calidad, o un producto de mejor calidad a un mejor precio. Por ende, ustedes irían a la quiebra. Es decir, el sistema de libre mercado lo que permite es que los ineficientes mueran. Por lo tanto, o ustedes se ocupan de que no haya corrupción dentro de su empresa, o van a la quiebra. En cambio, en el sector público la vida es mucho más divertida. Claro, si ellos se financian con una fuente coactiva de ingresos, hagan las cosas bien o hagan las cosas mal, siempre, siempre tienen ingresos. Es más, fíjense cómo se van acomodando. Miren la mierda esa del el abortero Lipovetsky, ¿sí? que era diputado. Y bueno, entonces como las cosas le empezaron a salir para atrás, ¿qué hicieron? Le hicieron un downgrade. O yo creí que él, como dijo que él era diputado y que esto y que lo otro, y que él podía volver al sector privado, cuando yo lo traté con justa razón de parásito en el programa de Intratables, motivo por el cual, digamos, después no me habló más. ¡Ay, no sabes lo triste que estoy! ¿Qué hizo? Se fue como diputado provincial que gana muchísimo más. ¿Se dan cuenta que son unos delincuentes? La verdadera grieta no es entre kirchneristas y macristas, entre peronistas y radicales o lo que se les ocurra. La grieta es entre la mierda de los políticos, parásitos inútiles, sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros no servimos para nada si no fuera por el tutelaje de ellos, cuando en realidad son ellos los que no pueden vivir sin nosotros, y nosotros los que nos rompemos el orto laburando para financiar la joda de estos hijos de puta. Por ejemplo, el sorete de Gerardo Morales. ¿No? Un tipo que cuando estaban faltando ingresos fiscales dijo, bueno, las retenciones del 10%, la verdad que son bajas, deberían ser un poquito más altas. Por ejemplo, el 20%. Hijo de puta, tiene como 30, digamos, familiares en el Estado. ¿Por qué no arrancás haciendo patria y echás a 6 de esos parásitos? No, eso no, Y el hijo y un familiar tiene el monopolio de producir cannabis en Argentina. Vamos. Entonces, ¿por qué, digamos, es inherente a la existencia del Estado?
Porque como tiene la una fuente de ingresos coactiva, el sistema es cerrado, no tienen incentivos a hacer las cosas bien. Entonces, ahí aparece ¿quién? Aparece la figura del empresario. ¿Qué es un empresario? Es un empresario que descubre que es mejor negocio entongarse con el político chorro que servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Son muy fáciles de detectar. Cuando se discute el tema de la competitividad, son clarísimos. Miren, cuando usted discute competitividad, si el empresario en cuestión está hablando de bajar impuestos, ese es empresario. Cuando pide protección, ese es un empresario, ese es un chorro, ese es un hijo de puta, ese habría que dejarlo quebrar. Y después aparece otra familia dentro de los empresarios o empresarios, o ya la versión más perfeccionada, que es el empresucio. ¿Cómo vendría a ser un empresucio? Básicamente, se licita una obra, supongan una ruta, porque hoy estoy creativo. Entonces, ustedes licitan una ruta, el empresario la cobra toda y no la hace. Ese es un empresucio. No sabe el poder milagroso que hace sobre esa gente. O sea, estaban muertos y se levantan. Y como si todo esto fuera poco, una de las cosas que sucede es que los empleados públicos se dan cuenta que tocando un botón pueden mandar a una quiebra a la empresa. Yo recuerdo todavía en la época del kirchnerismo, Kichilov como loco gritándole a Roca por el precio de la chapa, es decir, por la empresa Eternium, antes Siderar, antes Somisa. Entonces le dijo que él, si quería, bajaba una palanca y lo hacía quebrar. Todo porque no vendía el acero al precio que a Koiner se le cantaba el traste, que según sus estudios de alto manejo de Excel deberían dar. ¿Cómo quiere que termine esto? Va a terminar mal. Entonces, hay otra fuente de estafa, que es el Banco Central. Obviamente volvemos a la discusión de la inflación y el impuesto óptimo. Ya vimos que no existe, digamos, el nivel de tortura óptima. O si existiera, es cero. Pero es interesante, ¿no? Porque hasta hace poco a mi colega Diego Giacomini y a mí nos trataban como locos por querer eliminar el Banco Central. Y lo interesante es que estaban todos ahí masturbándose con la política monetaria óptima y que este, que el otro. Después ya vieron que la cosa estaba más jodida. Entonces empezaron a hablar de la posibilidad de volver a la convertibilidad. Pero claro, si ya la quemamos la convertibilidad. Entonces todos empezaron a hablar de dolarizar. Esto quiere decir que si Alberto Fernández llega al gobierno con pelotudos como Vanoli, Culfas, Kichilov, Álvarez Agis, digamos, o la propia, digamos, esta chica Vallejos, diciendo que en realidad no es un problema las necesidades de recursos para el fisco, si total puede imprimir todo el dinero que quieren. ¿Saben qué? Mi sueño de cerrarlo lo veo cada vez más cerca. Porque entre los desastres que está haciendo este gobierno, patinándose las reservas, donde las reservas de libre disponibilidad ya son 10 mil millones de dólares, donde los pasivos monetarios están cerca de los 65 mil millones de dólares al tipo de cambio actual, la hiper está a la vuelta de la esquina. Y si estos, digamos, o sea, que van a asumir con el país en default, van a aumentar el gasto público y le van a dar rosca a la maquinita con la demanda de dinero cayendo,
otra que Nerón, digamos, para apagar un incendio. Es como ir directamente con, digamos, los tanques de nafta directamente. O sea, va a ser una cosa colosal. Con lo cual no descarto la posibilidad de que podamos cerrar el Banco Central, porque cuando se arme semejante quilombo y la sociedad tenga conciencia que la inflación es la estafa de los políticos a la gente, tengo una buena apuesta por la gente. Vamos a ir a entender por qué es un robo. Yo solo lo hice con un ejemplo, me parece sumamente divertido. Supongamos que estamos en una economía que hacemos transacciones en oro. Entonces, sucede que yo descubro la forma de convertir plástico en oro. O sea, ¿qué sería? Un estafador, un chorro. Pero digo, lo hago a la perfección, casi nadie se da cuenta, salvo yo. Entonces, ¿qué hago? Agarro ese oro falso y lo meto adentro de la economía. Cuando hago eso, ¿qué va a pasar con el precio del oro? Al haber más oro, el precio del oro cae. Es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben. Kichilov, la recontra tenés adentro. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero no solo eso, está claro que hubo una redistribución del ingreso. Todos aquellos que honestamente pusieron monedas de oro están siendo robados porque esas monedas de oro compran menos de lo que compraban antes. ¿Y quién se benefició? Yo, que fui el que emitió esas monedas falsas. Aclaro a la cámara que esto es un ejemplo, no sea que algún pelotudo me quiera poner preso, ¿sí? Digamos, porque falsifico monedas de oro, es un ejemplo. Entonces, ¿quién es el que puede falsificar idénticamente igual la moneda? ¡El Banco Central! Miren si no tenemos motivos para ir a ponerle una bomba. O sea, créanme, voy a ser el último presidente del Banco Central y voy a terminar con la inflación. Esa institución de mierda no nos costó un pequeño costo. Nos hizo pelota. Antes de que existiera, la inflación era del 2% promedio. Lo creamos en 1935. Y para que vean cómo la clase política se recicla, ¿saben quién era el que defendía la creación de esa mierda en el Congreso? Porque estaba el golpe, pero seguíamos teniendo Congreso. Antes los golpes se hacían de otra manera. A ver si les suena este nombre. Federico Pinedo. Ese pelotudo que cada vez que salía el dato de inflación es por acá. No sé ahora qué dirá, por dónde carajo es. Digo, pero al margen de eso, esto es muy interesante porque se creó por 40 años. O sea que en 1975 lo deberíamos haber cerrado. Pero fíjense esto, interesante. En los primeros 10 años, el Banco Central, que era mixto, la tasa de inflación saltó al 6%. Después vino él. Ah, bueno, ahora. Y creó el Banco Central Nacional y Popular. Entonces nos prometieron un camino al cielo. Todo de papel moneda, con lo cual se hizo mierda. Quedamos todos hechos pelota. La inflación promedio en ese periodo fue
hasta 1991, que fue el repudio de la moneda, fue 225% anual promedio. Le quitamos 13 ceros a la moneda. Destrozamos, miren que dentro de poco le sacamos dos más. Destrozamos 5 signos monetarios, o sea que vamos a tener otro más ahora, o no sé si le... Pues, sí. Pero no solo eso, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y es muy interesante, ¿alguien sabe que en las dos hiperinflaciones tuvimos el mismo presidente del Banco Central? ¿Alguien sabe quién fue? Es tocayo mío, nada más que versión keynesiana. Javier González Fraga. ¿Cómo les va a sorprender que haya quebrado al Banco Nación? Es decir, si al Banco Nación le miraran los números, como se lo hace un banco privado, estaría intervenido. ¿O por qué se creen que andan, digamos, ahí tratando de salvar los créditos UBA? ¿Por qué? Por el desastre que hizo González Fraga en el Banco Nación. ¿Y por qué entró al Banco Nación González Fraga? Para dar crédito blando durante el 2017, para torcer la elección que quería ganar el señor Marquitos Piña. Motivo por el cual le puso una patada en el culo a Melconian, que había hecho bien su trabajo. Gracias, Marcos Piña. Ahora, una de las cosas interesantes es que algunos ya son más descarados y dicen, no, el Estado está para redistribuir el ingreso. Digo, hacen una bandera de la justicia social, una cosa de loco. Acá no tenés absolutamente más sur que vive con eso, tipo de... ¡Vamos, carajo! Entonces, esto es una presentación muy larga, voy a hacerlo más fácil con dos ejemplos. Para ver el rol de los intercambios voluntarios en la distribución del ingreso. Entonces, a mí siempre me gusta contar el caso de un pibe peticito, es argentino, rosarino, vive en Barcelona. Y el pibe la rompe toda. Juega al fútbol como los dioses, o sea, Messi. Una de las cosas que pasan es que todos los clubes se dan cuenta que si lo tienen a Messi van a ganar todo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los clubes pujan por tenerlo a Messi. Como Messi no tiene un pelo de boludo, ¿qué va a hacer? Y va a jugar para quién, para el que le pague más. Entonces Messi agarra y les dice, bueno, yo pago por aquel que me entregue la recaudación del mes. Es decir, dos estadios. Eso implicaría que para poder contratar a Messi alguien tendría que estar dispuesto a duplicar el precio de las entradas. Los únicos que están dispuestos a hacer eso son los catalanes y Messi termina jugando en el Barcelona. En ese contexto... empieza la temporada y el Barcelona les pega un baile a todos, una cosa impresionante, baile de acá, baile de allá, digamos, les gana a todos, o sea, es más, le pega un bruto baile al Madrid, lo golea, a punto tal que sale campeón invicto y van y le festejan en paños menores allá por Madrid, o sea, una fiesta total. Ahora, cuando ustedes termina el año, ¿qué es lo que van a ver en la distribución del ingreso? Va a estar Messi multimillonario, después van a venir los jugadores del Barcelona y los dirigentes del Barcelona, después van a venir todos los españoles y después van a venir los catalanes. No va a faltar el pelotudo que diga, mirá todo lo que gana Messi, mirá todo lo que gana el decil más bajo o el quintil más bajo. ¿Qué tiene de malo eso? ¿O acaso todos no consiguieron lo que buscaban?
¿Acaso los catalanes no se dieron el gran gusto de bailarle la cara a los madrilistas? ¿Qué tiene de malo? ¿O acaso tiene la culpa Messi que en las cuentas nacionales no ingrese toda la alegría de los catalanes por haber salido campeones? Entonces, digo, no tiene nada de malo esa sociedad. Todos los intercambios fueron voluntarios, cada uno consiguió lo que quería. Es decir, todos están contentos con lo que tuvieron. Ahora vamos a otro caso. Supongamos que subo a un colectivo con mi amiga Cristina. Cristina Elizabeth. La bipolar de Tolosa. La morocha. Entonces, subimos, vamos y nos sentamos en el fondo. Obviamente ella se sienta a mi izquierda. Pero como estamos en el fondo, también tengo lugar a la derecha. Recuerden que soy libertario. Liberal libertario. Entonces, ella está muy comprometida con la justicia social, la redistribución del ingreso. Y en eso sube un señor con un traje y tenía en los bolsillos que reventaban de plata. Y esa situación a ella la ponía tremendamente violenta, le parecía tremendamente injusto. Todos unos secos, obviamente que en lo referente a ella es un ejemplo, obvio. Digamos, pero al margen de esa situación, ella se pone furiosa y no le importa que ese hombre, digamos, se había endeudado y estaba con la plata justa para ir a pagar la operación de un hijo que si no se le queda ciego. A ella le molestaba que había ahí mucha plata ahí. Entonces, ¿qué hace? Toma ese palo que tienen los colectivos para fijarse si está bien de aire las gomas, se lo pone en la cabeza y le dice: o me la das toda o te rompo la cabeza. El hombre hace el cálculo y dice: ok, si me rompe la cabeza y me saca la plata, mi hijo pierde la vista. Si por lo menos me deja vivir, puedo volver a tratar de hacer algo para conseguir la plata. Entonces se la da. Entonces ahí Cristina, con toda la torta, la reparte igualitariamente entre todos. Es decir, no se le da por comprar zapatos de suela roja y los paga mucho más caro en Nueva York porque los quiere pintar de negro. No usa carteras súper caras, no se le ocurre tener un emprendimiento hotelero que es financiado con una empresa pública de aeronavegación. Qué creativo estoy hoy, por Dios. Supongamos que no pasó nada de eso y la redistribuyó entre todos de manera igualitaria. ¿Alguien podría decir que esta sociedad es más justa que la anterior? Es una mierda. Porque lo que apareció ahí que fue la envidia, el odio, el resentimiento, le robó la plata, lo hizo violentamente. ¿Qué cosa más violenta que igualar a los desiguales? Gracias a Dios todos somos distintos. Eso permite la división del trabajo, fomenta el comercio, fomenta la paz. Mientras que del otro lado es un régimen violento y asesino. Entonces, básicamente, no solo está el problema, digamos, moral de las pérdidas de las libertades. Hay un problema que tiene que ver con la dinámica del proceso. John Stuart Mill estaba equivocado cuando decía que la producción era independiente de la distribución, con lo cual ustedes tenían que dedicarse a maximizar la producción y después veían cómo la repartían. En realidad, ustedes, en rigor, van a producir en tanto y en cuanto puedan ganar plata.
Si ustedes creen que la plata se la van a robar, no van a producir nada. Por lo tanto, cuando ustedes se ponen a joder con la redistribución del ingreso, lo primero que pasa es que el tamaño de la torta se empieza a achicar. Y cuanto más violentos sean en ese proceso, peor va a ser. Van a destruir la torta directamente. Es más, van a conseguir como resultado lo peor de todo de la sociedad. Hay una película que lleva esta situación al extremo. Entonces dice, bueno, el problema está en que hay gente más inteligente y gente menos inteligente. Entonces lo que hay que hacer es tener una inteligencia promedio. Para eso diseñan un chip que para cuando ustedes tienen un pensamiento por encima del promedio, ¡pah!, descarga eléctrica y le revienta un par de neuronas. Entonces, claro, el proceso empieza. Entonces, Dios, suponiendo que se distribuyen igualitariamente las inteligencias, el grado del 1 al 10, del 0 al 10, ¿qué es lo que va a pasar? Todo lo que están arriba de 5, ¡pum!, le revientan el cerebro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienen un montón de 5 y tienen después 4, 3, 2, 0, 1. Entonces, ¿ahora qué tienen que hacer? Volver a poner un nuevo techo. ¿Pero dónde ahora? 2.5. Con lo cual, revientan todos los que están arriba de 2.5. Y así sucesivamente, cuando ustedes se queden al final del camino, solamente le van a quedar pelotudos. Es el mecanismo Marcos Peña. Cada uno que sobresalía por encima de él, ¡sácate! Palo a la cabeza. ¿Qué quedó? Un gobierno de pelotudos, donde la inteligencia máxima, ¿cuál es? La de Marcos Peña. Y así nos va. Nos estamos yendo a la mierda. Pero hay otro tema más, es el tema dinámico. Porque cuando ustedes castigan al exitoso, porque ¿qué es lo que hay que entender? La retribución de un factor viene dado por el precio de mercado, donde ingresa la escasez, donde ingresan las preferencias y la productividad. Es decir, si ustedes generan un producto muy apetecible y son productivos, se llenan de guita. Pero ustedes solamente pueden ser exitosos en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que aquel que es exitoso en el capitalismo es un benefactor social, es un tipo que hace de la vida algo mejor para todos. Pero no, estos hijos de puta son tan hijos de puta que prefieren perder la libertad antes de ver brillar a otro ser humano. ¡Son mierdas humanas! Y cuando el estándar es la mierda humana, esa economía se cae. Porque ustedes, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a castigar ¿a qué? Al exitoso. Entonces, no genera ganancia. Le sacan el ahorro, cae la inversión. Por ende, hay menos capital. Al haber menos capital, hay menor productividad per cápita. Y los salarios son una mierda. Entonces ustedes cuando dicen, no, bueno, cuando está la discusión de las tarifas en Argentina son más baratas, no solo que en Europa, son más baratas que en toda América Latina, pero el problema es que no las podemos garpar porque somos pobres. Y somos pobres por la mierda de la justicia social y la reconche su madre. Ustedes se fijan, ¿qué dicen los datos? Que aquellos países que son más libres son más ricos. No solo eso, fíjense, en el decil más bajo, es decir, los más pobres, están 11 veces mejor que en el país reprimido. Pero el ingreso del decil más bajo es más que el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Y como la distribución del ingreso sigue el formato de una chi cuadrada, una log normal, es una distribución donde la mediana
el valor que más se repite está por debajo de la media, quiere decir que el 70%, 80%, en promedio 75% de la población vive con menos del ingreso promedio. Es decir, que aquel ciudadano que vive en el país libre, aún siendo el último orejón del tarro, está muchísimo mejor que aquel que vive en el país reprimido. Esa es la realidad. Como dice el dicho, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Pero eso no termina ahí. Yo recuerdo a una persona que me decía: vos proponés un sistema que quiere a la gente pobre. Entonces yo le dije, agarré el iPad y le dije: mirá, los datos dicen otra cosa. Ella me hizo una respuesta muy inteligente, que era: los datos no importan, lo único que importa es lo que piensa uno. Ah, bueno. Obviamente que alguien con una inteligencia así tiene que tener mucho culo para que le vaya bien. Si ustedes se fijan, en los países más libres hay 25 veces menos de pobres. Y si lo tomaran en términos de pobres extremos, esto es, en términos de aquellas personas que viven con menos de un dólar diario, la relación es más de 50 veces. Es decir, que el único negocio para una sociedad es la libertad. Pero ¿qué pasa? La libertad no es negocio para los políticos. Ustedes tienen que comprender que un político es ética y moralmente inferior al ladrón vulgar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van por la calle y se topan con un ladrón, Dios quiera que no le pase, el ladrón vulgar por lo menos da la cara, los enfrenta, toma riesgos, puede ir preso, salvo que esté Zaffaroni. En cambio, el político se esconde detrás del aparato represivo del Estado, con lo cual ni siquiera da la cara. Es más, fíjense esto. Suponga que ustedes van caminando, viene el chorro, los afana. Los deja literalmente en traje de Adán. En ese contexto, estaría jodido el negro del WhatsApp, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué chances peque dentro de 15 minutos aparece el chorro y le dice: che, mirá, disculpame, me equivoqué, te voy a devolver algo de lo que te quité? Cero. Cero. Este gobierno vino a bajar los impuestos y lo terminó subiendo. Es decir, nunca nos van a devolver la nuestra. Van a hablar de hacerlos eficientes, de hacer esto, de hacer lo otro, pero jamás devolvernos la guita. Mire qué hijos de puta que son los gobernadores, que este gobierno de pelotudos creyó que los compraba mejorándole la coparticipación al tiempo que le rompían el orto a los jubilados. ¿Vieron que ellos dicen no, porque es el gasto social, por esto, el otro? Cuando le tuvieron que romper el culo al jubilado, no les importó un carajo. Estaban los zurdos de mierda tirando piedra, todo. No les importó nada. Es más, la Evita Amarilla, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que ella es tan comprometida con los más vulnerables, no le importó nada. Con tal de financiar el socialismo cloacal, dale que va. ¿No? Entonces, la pregunta es, le giraron un montón de guita. Cuando Macri, digamos, en un momento quiere hacer un giro al populismo, más, los gobernadores fueron y se presentaron a la Corte Suprema pidiendo que no les quiten la guita.
Es decir, no les importa nada. Lo único que les importa es vivir parasitándonos. Tengan claro eso. Nuestros enemigos son los políticos. Y el problema con el sistema de la libertad es que deja en evidencia que ellos no sirven para nada. Por eso son los peores enemigos de la libertad. Por eso los políticos de mierda no estigmatizan a los zurdos empobrecedores. Estigmatizan a los liberales. No hace falta que les cuente, por ejemplo, las cosas que nos dijo este gobierno a los liberales. Nos trató de liberalotes, nos trató de plateístas. Yo creo que el pelotudo de Massot, cuando dijo eso, quizás estaba mirando una platea en una final de la Champions y habrá visto, no sé, a Rummenigge, a Beckenbauer, a Cruyff, a Pelé, a, no sé, a Menotti, a Bilardo, porque los mejores estaban ahí, no acá. No el pelotudo ese de Sebastián Pena, que cuando hizo la 125 se equivocó en el pasaje de término. Digo bien, ese Sebastián Pena que... no, Rodrigo Pena, ¿sí? Es el mismo que estaba con Lustó con la 125. Y tuvo el descaro de llamarlo a expert plateísta. O sea, cuando dijimos que el default se venía, nos trataron de irresponsables, de tirabombas, de temerarios. Lamento decirles que la única verdad es la realidad. Y los únicos que anticipamos toda esta debacle fuimos dos o tres liberales. Porque para colmo tenemos algunos en nuestras filas que están vendidos a los amarillos. En especial el pelotudo del centro que calcula índices de precios, por ejemplo. Y su amiguito, el zorrino también. Para que quede bien claro quién es quién acá. Entonces, una de las cosas más complicadas es cuando dicen, no, pero miren, hasta la gente vive más. Se me había olvidado esta filmina. O sea, hasta vivimos más. O sea, el sistema de la libertad hace que la gente viva más. Ahora, ¿cuáles son las mentiras socialistas? Esto me pasó una vez en Intratable. Había una señorita cubana, que obviamente sigue siendo señorita. Decía, no, porque el sistema capitalista genera pobres. A mí me parece que en los últimos 200 años la pobreza se cayó como calzón de puta hambrienta. Miren, eran 95%. En ese momento vivían en el planeta Tierra 1.000 millones de seres humanos. Hoy viven 7.250 millones y tenemos 5% de pobres. Zurdos, la tienen adentro. La otra es el sistema genera desigualdad. Cuando la LOC normal es muy picuda, significa que la distribución del ingreso está concentrada. Entonces miren lo que era en los 60s. Miren cómo era en los 80s. Miren lo que era en el 2000. Miren lo que era el Gini, otro que le está haciendo competencia a la meretriz del ejemplo anterior. Pero vamos a hacer trampa como les gusta hacer a los zurdos. ¿Ven cómo está acá la distribución del ingreso? Que está cada vez más aplanada. ¿Cómo hace trampa un zurdo? ¡Le cambia la escala del gráfico! Entonces se lo muestra así. Entonces ahí se ve como muy desigual. Eso era en el 2003. Miren cómo estaba en el 2011. ¿Me acompañan? Zurdos, la recontra tienen adentro. Pero después vienen con los nórdicos, porque los nórdicos, y dale con los nórdicos. Eso me pasó una vez en Intratables.
la señora Victoria Donda, en un momento me dijo los nórdicos. Entonces le dije, ah, ¿vos sabés cómo funciona la economía de los nórdicos? Le dije, ¿sabés cómo, por ejemplo, funciona el sistema de salud? No, no, ella no sabía de educación, no sabía nada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ustedes piensen en la mierda de políticos que tenemos, ¿no? O sea, son una manga de parásitos que lo único que les importa es cobrar impuestos. Entonces, claro, ven las tasas que tenían los nórdicos, llámese Suecia, antes de quebrar a fines de los 80, tenía 75% de presión fiscal. Y claro, esta manga de onanistas, ¡ah, oh, 75, 75, 75, 75! Claro, se les hace agua a la boca. Lo que no se dan cuenta es que Suecia quebró y tuvo que hacer reformas pro mercado, ¿sí? Y hoy tiene 40% de presión fiscal. Es más, digamos, entonces, en ese momento, cuando yo les voy contando algunas de estas cosas, dijo, ¡ay, este Milei es un tirabomba! Y yo dije, no, le decía por dentro, no proyectes, mi ADN hay otra cosa, mi viejo laburaba un colectivo, se ganó la vida honradamente, no poniendo bombas, así que no proyectes. Qué interesante, ¿no? Las indemnizaciones que se llevaron los tirabombas y los boludos que laburan nada. Y así estamos. Entonces, veamos cómo es el tema de los nórdicos. ¿Ustedes se imaginan hacer negocios en un país socialista? Debe ser un quilombo. Dinamarca está tercero, Noruega está octavo, Suecia décimo, Finlandia 13, Islandia 23, Argentina 144. Bueno, me imagino que esa no es la parte a Donda que le gusta de esto. Bueno, a ver, vamos a ver. Hay que recontra proteger el mercado de trabajo, no se puede echar a nadie, hay que meter porque derechos, porque la sociedad requiere derechos. Países que no hay indemnización y salario mínimo. Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Finlandia, ¿esos qué son? Porque esos yo creo que son, digamos, nórdicos, ¿no? A ver, vamos con libertad económica. Islandia 11, Dinamarca 12, Suecia 15, Finlandia 16, Noruega 23, Argentina 144. Estamos jodidos porque no mapea, la historia no mapea. Es más, cuando usted discute con un zurdo de mierda, o sea, el zurdo típico, ¿no? Digo, no hay de otra característica. Digo, yo creo que... Mejor vamos a dejar pasar este ejemplo. Digo, si el club de los penes cortos es fuerte, imagínense lo que tenía en este ejemplo. ¿Ustedes todos saben el club, digo, por qué llamo a los socialistas el club de los penes cortos? Digo, porque ¿quién carajo va a clamar por el pene promedio? El que la tiene chiquita, el que la tiene grande no anda pidiendo amputación. ¿Cómo no quieren que sean resentidos, pobres? Entonces, pero vieron que cuando ustedes a los socialistas le hablan de los fracasos del socialismo, dicen, no, eso no fue realmente socialismo. Usted, por ejemplo, dígale, bueno, ¿qué mejor muestra del socialismo? Que Venezuela, se están cagando de hambre, o sea, tienen un palo verde, ¿sí?, en reservas abajo, y no tienen para limpiarse el culo, una cosa increíble. Están perdiendo 10 kilos de peso, pero la revolución, las pelotas. Digo, a ver, entonces usted le dicen, no, socialismo, en realidad Venezuela anda mal porque hay capitalismo. Entonces usted dice, ¿por qué? Porque hay propiedad privada. Ah.
como es propiedad privada, o sea, no importa que ustedes, digamos, sean solamente tenedores nominales donde le controlan el precio, la cantidad, digamos, un desastre, nada, no importa. Hay propiedad privada. Con lo cual, es culpa del capitalismo. Venezuela no es socialismo. Cuba no sé cuál es la excusa que tienen, qué sé yo. Digo, o Corea del Norte, esos paraísos que nos ha traído el socialismo. Entonces, es interesante porque uno podría mirar, entonces le dice, ¿cuál es el buen ejemplo del socialismo? Los nórdicos. Pero si están muy bien en términos de libertad económica, entonces, no, porque esos son índices cocinados. Ok, entonces, bueno, vamos a mirar la propiedad. Entonces, por ejemplo, qué buena toma esa. Vale, la que me tomaba de atrás, que daba cuenta de que no tengo peluca, porque si no me cagaron. Pero, entonces, miren quién está primero en respeto de derecho de propiedad. Finlandia. Y por ahí, digamos, también anda quién. Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia. ¿Y quién está último en el ranking? Argentina. Es decir, con lo cual, si quieren ir a un equilibrio como esos, o sea, decime dónde firmo, porque para estar en esto, digamos, la ventaja es más que considerable. Entonces, pero después, esa misma chica que defendía el régimen cubano, fue buenísimo, hijo. El régimen cubano logró hacerlos todos iguales, todos pobres. Por eso yo le ofrecí pagarle el viaje a Cuba de ida. Nunca me lo aceptó. Bueno, cosas que pasan. Entonces, otra cosa que dijo, y es que el capitalismo estaba hundido, que no funcionaba más. Entonces, de vuelta, perdón que abuse de este recurso, pero probablemente yo no estoy viendo un carajo. Según la señorita, el capitalismo está en su peor momento. Digo, esto para mí se parece a un palo de hockey. Digo, casualmente el capitalismo arrancó por esta fecha. De acá hasta acá, el PBI per cápita se multiplicó casi por 13 veces. Y desde acá hasta acá, solo creció 40%. Con lo cual, todo esto se dio durante el capitalismo. Por más de 9 veces se multiplicó el PBI per cápita bajo el capitalismo, en un contexto donde además la población se multiplicó por 7. Zurdos, la recontra tienen adentro. Entonces aparecen los tipos como Piketty, que dicen que no, que el capitalismo se va a derrumbar la tasa de crecimiento. Motivo para el cual, digamos, hay que prohibir los billonarios, hay que afanarle la guita. Él está desesperado con afanarle la guita a la gente. ¡Un chorro! Entonces vamos a ver si se está cayendo a pedazos, como dice Piketty. Es decir, si cortamos los datos de una manera distinta a la que él los corta. A la luz del formato que tiene esa curva que vimos, a mí se me ocurrió este formato para cortarlo. Por ejemplo, parece razonable decir que hubo un antes y un después del capitalismo. Entonces, hasta el 1800, ¿cuánto crecía el PBI per cápita? 0,02%. ¿Qué es lo que hace Piketty? Agarra este número, que es desde el 1800 hasta el 2000, ¿y qué pasa? Como el número se compone de un 0,65 en el siglo XIX y 1,58, lo que dice es, promedia 1,1, pasó por, estaba abajo, pasó arriba y ahora tiene que venir abajo. Todas las cosas que dice Piketty son todas proyecciones. Que dicho sea de paso,
¿Sí? Javier Sala y Martín le hizo la estimación utilizando qué hubiera pasado en el siglo XX acorde al método de estimación de Piketty. Y daba una cosa, digamos, no sé, como 7 veces más bajo, un papelón. Entonces, me parece que hay que cortar, aparte el siglo XIX, fíjense que la tasa salta 33 veces casi. Y también, digamos, pueden cortar el siglo XX. Entonces, en la primera parte del siglo XX el mundo creció el 1,6, en la segunda 2,10, y ahora el mundo viene creciendo al 3 per cápita. Ahora, es interesante porque hay estudios sobre la segunda mitad del siglo XX que muestran que prácticamente se subestima el crecimiento en 1,25 per cápita. Esto significa que no solo que el mundo en la segunda parte creció al 3,35, sino que hoy está creciendo al 4,25. Y es interesante eso porque ignoremos que esta aceleración que está mostrando el mundo en su tasa de crecimiento, a pesar de la crisis subprime y todos los efectos colaterales, si no hacemos nada, no mejoramos nada, mantenemos el ritmo que tenemos hasta ahora de 4,25, si uno agarrara la calculadora y hiciera 1,0425 y lo elevara a la 100, le va a estar dando que a lo largo de un siglo vamos a estar multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir, que en un siglo, este siglo que el surderío de mierda lo ve tan oscuro, que los pelotudos del estancamiento secular ven todo hacerse mierda, el mundo va a haber logrado 4,7 veces más de lo que logró en 20 siglos. ¿Me pueden acompañar, zurdos? ¡La recontra tienen adentro! Por lo tanto, la pregunta es, ¿y qué es lo que sostiene este sistema? Sus instituciones. Básicamente las instituciones del capitalismo son 5. La propiedad privada, los mercados libres, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. ¿Por qué es importante ligar la propiedad privada con los mercados libres? Los mercados libres quiere decir sin intervención del Estado. ¿Por qué es importante la propiedad privada? De esto después hacemos un segmentito y se lo mandamos a Axel Pelotudov para que entienda que el socialismo falla porque no puede hacer cálculo económico. No porque no tenía planilla de Excel, Axel. Básicamente, cuando ustedes miran una economía de mercado, el sistema de precios es a la economía de mercado lo que el sistema nervioso del cuerpo humano. Es decir, todo se mueve por el sistema de precios. ¿Cómo funciona? Hacemos una transacción, yo le entrego un bien, ustedes me dan dinero. Al hacer eso, se genera un registro histórico llamado precio. Ese precio se convierte en una señal que viaja por todo el sistema. Entonces, eso coordina a los agentes. Algunos van a querer ser compradores y otros van a querer ser vendedores. Así, cuando la cantidad demandada supera la ofrecida, se produce un ajuste que hace que el precio suba. Y en su defecto, el precio baja. Y así es como funciona el sistema. Ahora, todo ese proceso es viable de ser puesto en marcha si cuando yo estoy entregando el bien, soy el dueño del bien. Es decir, porque si yo no soy el dueño del bien, lo puedo vender a cualquier cosa, esa señal es cualquier porquería. Por lo tanto, el sistema socialista no se cae porque no tenía el Excel, pelotudo. Se cae porque no pueden hacer cálculo económico. Y como si fuera poco, cuando ustedes miran, ¿qué quiere decir mercados libres?
Que no esté el Estado rompiendo las bolas en el medio. ¿Por qué? Porque entonces afecta la señal del precio. Y cuanto más pesa el Estado, más distorsionada está y el sistema funciona peor. Por eso, cuando hablan de los países europeos, no, bueno, pero tienen alta presión fiscal. Sí, boludo, pero crecen menos. Y tienen un PBI per cápita 40% más bajo que el de Estados Unidos. No, bueno, pero hay países que crecen más y pasaron a Estados Unidos. Sí, boludo, los que se hicieron políticas liberales. Ejemplo, Irlanda. La tercera institución es la competencia, pero no en el criterio neoclásico que tiene que haber mucho, no. Tiene que ver con la libre entrada y salida. De vuelta, me fastidia tremendamente los pelotudos. No, porque los grupos concentrados. A ver, porque encima lo usan para la inflación, ¿no? Digo, los grupos concentrados, si esa situación tuviera sentido, afectaría el nivel de precio, no la tasa de variación. Digo, para empezar. Pero no solo eso, sino que además, suponga que yo tengo una economía que tiene 10 empresas. Entonces todos empiezan a competir. Y una ofrece un mejor producto a un mejor precio. Todas las otras van a ir a la quiebra. Por ende, ese tipo no es un malvado, es un benefactor social. Entonces tarado no entiende nada. La otra que trabaja con la quinta es la división del trabajo. Es decir, afortunadamente y gracias a Dios somos todos distintos. Y eso lo que permite es la división del trabajo. Y al permitir la división del trabajo, ustedes se ven obligados a cooperar socialmente. Es decir, yo puedo odiarlos a ustedes, pero necesito que ustedes compren lo que yo produzco, porque si no voy a la quiebra. No por nada Bastiat decía que donde entra el comercio no entran las balas. ¿Por qué? Porque si ustedes dañan al otro, se están autoinfligiendo un problema. Viven peor. ¿Qué hizo la Comunidad Económica Europea para que se dejaran de matar entre ellos? Lo único bueno que hicieron, el mercado común. Y tener una moneda única para evitar los desastres monetarios. Entonces, división del trabajo y cooperación social van de la mano. Ahí me fastidia cuando los zurdos dicen, no, bueno, lo que pasa es que ustedes creen la teoría del derrame. No, boludo. Por eso yo siempre les desafío, decime dónde está la teoría del derrame. Porque en realidad, si hay derrame, hay derrame para los dos lados. Y por otro lado, a un empresario exitoso no se le derrama nada, porque si se le derramara sería ineficiente e iría a la quiebra. Es decir, me tienen podrido con las falacias del hombre de paja. Critican algo que ni siquiera conocen. Entonces, llegamos a la última parte. En el fondo, no solo somos superiores en lo productivo, no solo que el sistema es el único sistema justo, sino que además es estéticamente superior. Miren lo que es Nueva York. Miren lo que es la isla cárcel. Parece un queso gruyere. O sea, la única forma de encontrar algo lindo en Cuba es con cosas del pasado. Pero no es solamente eso. Yo por cuestiones de trabajo tuve que conocer lo que eran empresas públicas de la ex Unión Soviética. Y los edificios eran cuadrados, oscuros, sin ventanas, y les puedo asegurar que no se animarían a entrar a un baño. Pero no solo eso, sino también miren lo que eran los autos que tenían. Tenían, fíjese, el Lada. El Lada era como una suerte de Fiat 1600, pero más feo. Se ríen porque saben que es verdad. Pero además funcionaba peor. Y tenían que pasar años para tener uno
y años y se llegaba a romper, cosa que pasaba regularmente. ¿Cuál era el otro auto que tenían? El Dacia. El Dacia era como una suerte de Renault 12, pero más feo. En cambio, del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la Ferrari, tenemos el Lamborghini, tenemos la Maserati, tenemos el BMW, tenemos el Mercedes-Benz, tenemos el Rolls-Royce, tenemos el Bentley. Es decir, no hay con qué darle. O sea, nosotros tenemos teléfonos celulares impecables. Yo me imagino que, digamos, en la isla cárcel se comunican con un piolín y dos vasitos a cada lado. Es decir, por lo tanto, digamos, el sistema no solo es mejor en lo productivo, es mejor también estéticamente, pero como si todo eso fuera poco, la superioridad del sistema es moral. Porque mientras que los valores del socialismo es la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley y el asesinato, porque donde se aplicó ese sistema generó más de 100 millones de muertos, o sea, con lo cual es un sistema asesino. Nosotros creemos en la libertad, creemos en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Sí, creemos en la propiedad privada, creemos en los intercambios libres, creemos en la competencia, creemos en la, digamos, en la cooperación social, creemos en la división del trabajo, y solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, son benefactores sociales, todos contribuimos desde nuestro interés general al particular, al interés general. En definitiva, ¿saben qué? La libertad avanza, zurdos de mierda, tiemblen. ¡Viva la!